Ahora voy a hablar de las relaciones. La relación en la base de datos significa que todas las tablas tienen algún campo en común por el que se relacionan. Es decir, para entenderlo mejor, si yo abro la tabla de alquileres y yo veo aquí película falsa identidad, pues a través de esta tabla, si yo quiero saber el director, lo puedo saber perfectamente, sin necesidad de abrir la tabla películas, que es donde se encuentra el director. ¿Por qué? Porque entre la tabla alquileres y la tabla películas hay un campo en común que es el título de la película. Y ese me va a servir para conectar ambas tablas. Igualmente, desde alquileres yo puedo saber de dónde es Chiclana Fernández. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo saber? Porque esta tabla está relacionada con la tabla clientes y la tabla clientes tiene su localidad. Voy a cerrar las tres tablas y me voy a ir a las relaciones. Relaciones. Como vimos en el anterior vídeo, se habían establecido de forma automática unas relaciones. ¿Por qué? Porque habíamos en la tabla de alquileres, al crearla, se había hecho a través de un asistente de búsqueda o búsqueda de relación, como queramos llamarlo, estos campos, el campo título película y el campo cliente, se habían realizado de esa manera, es decir, a través de un asistente de búsqueda o búsqueda de relación. Y automáticamente cuando utilizas ese método, pues quedan conectadas las tablas. También se podrían haber conectado de forma manual si no hubiera utilizado un asistente de búsqueda. Y voy a demostrarlo. Si yo hago clic sobre la línea se convierte en una línea gruesa que yo puedo pues suprimir. Por ejemplo, acabo de cargarme la relación entre esa tabla y acabo de cargarme la relación entre esas tablas. Ahora quiero establecerla manualmente porque, por lo que sea, yo no he utilizado el asistente de búsqueda y no me ha reconocido las relaciones. Bien, pues si yo quiero hacerla manualmente, digo, entre clientes y alquileres, ¿cuál es el campo común? Pues la gente pensaría que es apellidos y cliente. Pues nos equivocamos, porque ocultamos el campo clave en el asistente de búsqueda. Es clientes, DNI, NIE. Cliente, DNI, NIE. ¿Bien? ¿Habéis visto? Simplemente he seleccionado cliente y lo he desplazado hacia su campo parecido. Y me ha dicho, ¿quieres relacionarlos? Sí, quiero relacionarlos. Y le digo que cliente de la tabla clientes, le digo DNI, NIE de la tabla clientes y alquileres, campo cliente. Creo. Y quedan automáticamente establecidas las relaciones. Y ahora voy a establecer las relaciones entre la tabla películas y la tabla alquileres. Pues es fácil. En este caso sí que no hay ninguna duda. Título de película y título de película. Pues desde aquí, aquí o desde aquí, aquí. Da igual. Cada uno como le venga mejor. Pues título película y título película. Queda conectado. Pues ahora mismo ya puedo obtener cualquier registro. Saber, por ejemplo, lo que he dicho antes. Puedo saber el cliente de dónde es, qué DNI tiene a través de la tabla de alquileres. Puedo saber quién es el director o quién es el intérprete a través de la tabla películas. Y lo hago todo en la tabla de alquileres sin necesidad de abrir las otras tablas. ¿Por qué? Porque están relacionadas. Pues ese es un primer paso de las relaciones. El segundo paso es ver cómo se eliminan o cómo se crean registros. Mira, por ejemplo, si yo cierro aquí, voy a guardar las relaciones y yo voy a ver las películas que tengo alquiladas. En este caso, falsa identidad, voy a eliminar la película. Cuando yo elimine la película, quiero que esa película no me quede rastro, es decir, no aparezca ningún cliente que me la haya alquilado ni nada de eso. Vamos a ver otra cosa. Falsa identidad ha sido alquilada por Midasan y le voy a, además, le aplico un filtro, quito la selección de todos y pongo falsa identidad. Solamente la alquilada de Midasan, es decir, que el filtro lo podía quitar porque quería ver si lo había alquilado alguien más, pero no lo ha alquilado nadie más. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es eliminar esta película. Y si elimino esta película, debería también eliminar el alquiler. Pero tal como tengo establecidas las relaciones, solamente la voy a eliminar. No quiero guardar los cambios, solamente la voy a eliminar en películas. Por ejemplo, me voy a películas. ¿Y dónde tengo la película? Aquí. Elimino este registro. Bien, eliminado. Y ahora me voy a volver a la tabla de alquileres. Y aquí se me ha quedado en plan basura. Pues, falsa identidad. Si quiero evitar esto, que pase esto, lo que voy a hacer va a ser, pues,
crear una integridad. Bien, me vuelvo a las relaciones y digo, ¿qué clientes y alquileres quiero exigir integridad referencial? ¿Qué significa eso? Significa que los datos comunes deben ser exactamente igual, coma, tilde, espacio, todo. Actualizar en cascada significa que si yo falsa identidad le digo la falsa identidad, también me cambiaría el título en todos los sitios. Y si le digo eliminar en cascada, también me eliminaría en cascada todo. Es decir, no me hubiera quedado el registro ese de la falsa identidad. Acepto y compruebo. Tengo en alquiler infinito este símbolo de infinito y en clientes este uno. Este símbolo de infinito significa que hay varios. Y aquí significa que hay solamente uno porque son campos únicos, es campo clave, llave, aquí tenemos la llave. Voy a hacer lo mismo con películas. Exijo integridad, actualizo en cascada y elimino en cascada, acepto. ¿Y por qué no puede crear esto? ¿Sabéis por qué no puede crear esto? Porque tengo una película que no he eliminado antes, acepto, cancelo. Voy a guardar hasta aquí y me voy a ir a alquileres y voy a eliminar manualmente, porque si no, no podré tener esa integridad, la falsa identidad. Elimino registro y ahora vuelvo a mis relaciones y ya veréis cómo ahora sí que puedo. Exigir integridad, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Acepto, perfecto. Bien, pues ahora voy a eliminar alquileres. Lo que voy a eliminar es a un cliente, a Pons Blanc. Bien, este cliente, vamos a hacerle un filtro para ver todas las veces que sale. Selecciono, quito todos y pongo Pons Blanc. Y este ha alquilado varias películas, ¿de acuerdo? Ya sabemos que ha alquilado 4 películas y yo voy a suprimir y eliminar este cliente de la tabla cliente. No guardo los cambios. Me voy a clientes y aquí tengo este hombre lo elimino, lo he eliminado y ahora me voy a ir a la tabla alquileres y ya veréis como el tal Pons Blanc no aparece, porque voy a ordenar de la A a la Z y lo vamos a ver más rápidamente. No está, ha desaparecido completamente. Pues bastante útil porque no deja basura dentro de una base de datos. Cuando tú eliminas un registro, elimina todos los relacionados con él. Y eso se hace, no voy a guardar cambios, se hace a través de relaciones y se hace doble clic sobre la línea de relación y exigir integridad, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Y esto es una base de datos bien confeccionada.